Nos encontramos aquí en la sesión de español de Tech Talk, en vivo con nuestro presidente, el pastor Elton de Morales. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Todo bien aquí, disfrutando. ¿Cómo estás tú? ¿Por qué estás traduciendo todo el día? Bueno, somos varios compañeros. Es interesante porque hay que lidiar con acentos, hay que lidiar con las palabras, a veces palabras muy técnicas. Sí. Y a veces vemos los comentarios en YouTube y vemos que algunas personas están desconformes, otras conformes. Y, pero bueno, tratando de hacerlo mejor, ¿no? Pero sí es un trabajo fuerte. Hermanos, yo estoy escuchando ahí abajo, escucho ahí una voz que viene así. ¿Cómo se llaman los speakers? Sí, tiene las bocinas. Las bocinas. Y ahí está la voz de Ismael o de Sergio. Sí, qué sí, bendición. Sí. Gracias ahí estamos, por el trabajo. Sí, también con los compañeros haciendo un buen trabajo. Sí, Ponciano. Ponciano también está, Rojas, está Nahum. Sí. Trabajando ahí. Nuestro equipo de Texas. Gracias a Dios, gracias a Dios, sí. Así que, bueno, aprovechamos, siendo que estamos aquí hablando de lo que está sucediendo. Claro, hemos tenido algunas elecciones. Sí. Algunas son tal vez un poquito más relevantes. Tal vez la más relevante de todas sería la del presidente de nuestra división. Sí, sí, sí. ¿Puedes platicarnos de eso? Sí, el presidente Brian, bueno, perdón. Buenas noches a cada uno de ustedes. Exactamente. La alegría saludar a ustedes hoy en la noche. Gracias por acompañarnos en este episodio de Tech Talk Español. El presidente Alex Bryan fue electo cuando el pastor Dan Jackson se jubiló. Entonces, él fue electo, pero no fue electo por la asamblea, fue electo por el comité ejecutivo. O sea, que eso hace menos de siete años, evidentemente, porque sí. La última fue en 2015. Sí, 2015. Entonces, cuando Dan Jackson se fue electo, Dan Jackson se jubiló luego después de la pandemia, 2021. Okay. Entonces, el pastor Alex Bryan está en su posición por un año nomás. Sí, claro. Apenas comenzando. Apenas comenzando. Pero había sido electo por el comité ejecutivo, entonces necesitaba que ahora en la asamblea, con las otras 12 divisiones, se eligiera el presidente. Porque, hermanos, acuérdense que la conferencia, las divisiones no tienen una, ¿cómo se llama?, una constituyente. Ajá, ok. La división es parte de la conferencia general. Okay. Por eso, por ejemplo, se llama División Norteamericana de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Okay. Entonces, las divisiones son una parte de la Conferencia General. Como un secretario de campo. Como un secretario de campo, sí. Sí. Okay. Entonces, con esto, entonces, el pastor Bryan, con los otros 12 presidentes, fueron electos hoy de las divisiones. Y la sorpresa, decimos al pastor Bryan, a su esposa Desiree, que Dios los bendiga y que sigan trabajando fuerte con todo nuestro equipo para que terminemos la obra, ¿verdad? Y trabajemos juntos. Pero la gran sorpresa hoy del día fue la elección de un nuevo presidente para la división transeuropea, que está situada ahí en la Inglaterra. Entonces, el pastor Dr. Daniel Duda, que fue maestro en New Bolt College, fue electo presidente allá. Okay. Él era el departamental de educación. Fue electo presidente hoy. Entonces, queremos también saludar al doctor Daniel Duda, quien piensa ahora su ministerio. Hay una división tan difícil. Claro. 2% de la membresía mundial. Sí. Entonces, es una división que necesita crecer. Sí, sí, exactamente. En una cultura poscristiana, una cultura tal vez no tan receptiva a los métodos tradicionales de evangelismo. Sí, sí, ¿no? Sí, ahí está. Así es, así y, es. Y también, otra elección también hoy, muy, muy, muy especial, fue la elección del pastor Ramón Canals. Ok, sí, claro. Que ahora está a frente de la, que antes estaba con Escuela Sabática, pero ahora estará a frente de toda, del equipo ministerial. Él con el equipo ministerial, su esposa también, Aurora, también la hermana Canals. Entonces, esto también fue una sorpresa, una linda sorpresa. Queremos decirle al pastor Canals, un gran amigo de nosotros. Claro. Ha hecho mucho evangelismo en Texas. Sí, exactamente. Y un gran abrazo a nuestro amigo pastor Canals. Esta mañana, no esta mañana, durante este día, pero esta mañana comenzamos a tratar un tema que es tedioso. A mí me tocó estar en una junta que tú estabas dirigiendo con respecto a la Constitución y los reglamentos o los estatutos, dependiendo cómo uno lo quiera traducir, donde hay mucho elemento técnico, muchas palabras técnicas. Sí. A veces los comentarios de la gente que comenta
son difíciles de comprender porque hace referencia al artículo, al punto, a la sección. Creo que en uno de los puntos hoy fue quitar la palabra o. Uh-huh. ¿Sí? Eso fue una discusión de un tiempito. ¿Por una hora? Palabra. Sí. Por una hora quedamos ahí. Sí. Platícanos, la gente menciona, ¿qué es punto de orden? ¿Por qué todo este protocolo? Sí. Hermanos, imagínate, por ejemplo, que tenemos un manual de iglesia, que es un documento que todos ustedes conocen, pero es un documento que es para todas las iglesias en el mundo. Uh-huh. Más de 200 países, las iglesias usan el mismo manual. Entonces, imagina cuán complejo es tener un documento que haga sentido en todos los otros países. En todos los contextos. Contextos, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando todos estos puntos llegan al pleno, llega al plenario, a la asamblea, eso ya ha pasado por 6 diferentes comités. Uh-huh. Y pasaron también por 2 o 3 veces en los concilios que hay todos los años, los encuentros, los comités ejecutivos de la conferencia general, que es en la primavera y en el otoño. Uh-huh. Entonces, cuando llega acá, ya se fue discutido, ya hablado y más hablado de todo. Pero aún así, la iglesia lo trae para que la asamblea, entonces, uh-huh, tenga la oportunidad de compartir si acepta o no el documento. Claro. Y entonces, por ejemplo, entonces imagínate su iglesia. El pastor, él es el presidente de la junta y ustedes están hablando. Entonces hay los reglamentos. Uh-huh. Esos reglamentos vienen de lo que se llama los reglamentos de Robertson. Pero la iglesia tiene sus propios reglamentos. Se llama los reglamentos de la conferencia general. Uh-huh. Y entonces ahí se dice, por ejemplo, entonces hay el presidente de la junta. Imagínate, Ismael, usted viene con algo para añadir al manual de la iglesia. Entonces dice, presidente de la junta, aquí está la situación, entonces yo voy a mover. Uh-huh. ¿Se dice mover? Voy a proponer. Proponer, uh-huh, este cambio. Hay una, ¿cómo se dice? Un apoyo. Ajá, apoyo a la una propuesta. Apoyo. Sea una propuesta, uh-huh, sí, sea un apoyo. Entonces vamos a ver la discusión. Uh-huh. Entonces la gente viene para discutir, porque hay una moción. Uh-huh. Entonces, hay una moción en el piso y esta moción es la principal. Uh-huh. Pero si el presidente de la junta o los miembros están haciendo algo que no está de acuerdo con los reglamentos, uh-huh, es donde se llama entonces, donde se vienen los point of orders. ¿Cómo se dice? Punto de orden. Punto de orden. Entonces, yo estoy aquí escuchando, entonces digo, oye, esto no está bien. Están quebrando una regla. Uh-huh. Entonces yo voy al micrófono y yo doy mi tarjeta a la señora y digo, yo tengo un punto de orden. Este punto de orden tiene el privilegio de entonces de ir adelante de todos. Uh-huh. Entonces, oye, un punto de orden, el presidente de la junta dice, perdón, no puedo seguir, hay un punto de orden. Entonces la persona dice, bueno, el presidente de la junta quebró la regla, o entonces el hermano este está hablando de esto y esto no está de acuerdo con la moción, punto de orden. Pero para ustedes que están mirando todo el día, 90% de los puntos de orden, uh-huh, no era punto de orden. Exactamente. Porque entonces la gente es muy, no conoce mucho de los reglamentos, entonces bueno, yo tengo algo que no está bien, creo que no está bien, uh-huh, hay un punto de orden. Pero el presidente de la junta decía, no, perdón, eso no es un punto de orden. Fíjate que tal vez pensando en lo que, mientras explicas, me pongo a pensar que tal vez un punto de orden sería lo siguiente. Tal vez, a ver si lo digo bien. Supongamos en términos muy sencillos, que estamos discutiendo dónde vamos a poner esa taza. Si la ponemos aquí, uh-huh, si la ponemos aquí, si la ponemos así. Entonces empezamos a hablar con respecto a dónde poner la taza. Sí. Pero entonces alguien dice, no, pero también hay que mover también esto, hay que mover eso. Y entonces el presidente de junta dice, no, no estamos hablando de eso. Sí, estamos hablando de la taza. De esto. Sí. Porque de esta forma entonces empezamos a hablar de todo y no llegamos a nada. Claro, sí, eso, sí. O entonces, por ejemplo, yo tengo una moción, entonces yo propongo una moción, hay un apoyo, y entonces viene otra persona y dice, bueno, yo quiero proponer algo diferente. Uh-huh. Y el presidente de la junta no está muy bien, no está poniendo mucha atención, tiene mucha conmoción. Entonces él dijo, ah, está bien, hay un apoyo. La persona viene,
Punto de orden, presidente. Uh-huh. Ya tenemos una moción en el piso. Ya estamos hablando de esto, de este punto. Exactamente. Y entonces, muy bien, muy bien. Entonces, perdón, no se puede hacer eso. Uh-huh. Sí. Pero hay mociones que tienen privilegio sobre las mociones principales. Ajá. Que es el que se llama cuando decimos I move the previous question. ¿Cómo se dice en español? Yo podría, creo que se menciona la forma que lo hemos traducido, porque ha sido un desafío, es regreso a la primera, propuesta. La primera, sí. Entonces, en este momento, cuando yo voy al micrófono y digo, regresemos a la primera propuesta. Uh-huh. O la propuesta original. O la propuesta original. En este momento, el presidente de la Junta dice, oye, está bien, esta es una moción subsidiaria. Entonces, lo que tenemos que hacer es esperar un momentito para arreglar esta moción. Uh-huh. Y esta moción, entonces, necesita de un apoyo, pero no hay discusión. No hay discusión. No hay discusión. Entonces, ahí vamos a votar. Si votamos que sí, se termina la discusión. Ajá. O sea, es una propuesta para dejar de discutir. Dejar de discutir. Y eso es muy bueno porque muchas veces ya estamos ya, había una moción por casi 2 horas. Y dándole vuelta a lo mismo, lo mismo. Entonces, esto ayuda para que se termine la discusión. Ahora, no hacemos eso luego ya de 5 minutos. No, dejemos que la iglesia haga una discusión. Bueno, pero cuando ya hace más de 1 hora, es bueno entonces venir con una, regresemos a la primera propuesta, se vota, la asamblea puede decir, ¿seguimos con eso o no? Si la asamblea dice que sí, se termina y regresamos a la propuesta, no hay más discusión y se tiene que votar sí o no. Sí. Ahora, la asamblea muchas veces ya ha mirado que la asamblea no quiere parar la discusión, la asamblea quiere seguir. Quiere continuar, sí. Y quiere continuar. Entonces, ellos tienen este privilegio. Y creo que y eso es bueno porque entonces se entiende, aunque al final del día tiene que haber alguien que está dirigiendo, al final del día la voz también está en el pueblo, digámoslo así. ¿Sí? También la asamblea tiene el poder de dirigir la discusión, de dirigir. Es decir, si de repente un presidente de la Junta quiere terminar una discusión y la gente dice, no, queremos seguir hablando, ni modo. Que siga hablando. Hay que seguir hablando. Claro. El presidente no tiene fuerza, no tiene el poder de decir, no vamos a hablar más con eso. Uh-huh. El poder está con la asamblea. Así es, así es. Pues bueno, creo que tenemos un par de preguntas de Tammy y de Vilardi, así que si las tenemos en este momento. Adelante. Adelante. Hi, I'm Vilardi Alse. I'm Tammy Townsend. Welcome to the Text Talk edition of Questions. I have a question. Why is it that we voted in the same president for the next 3-year term? Mind you, it's a lot shorter than what the normal... Normally, the normal 7 years. 7 years? Typically 7 years. 10? 10? Oh, it's 10 years. You learn something new every day. 5. It's 5. 5. Okay. It's because Ken held up 2 5s. We did the math. I held up 2 5s so you could get to see these. But you did it too close together? I saw 10. Why did we re-elect the same president for the next 3-year term when normally they serve 5? Well, we could have just gotten a new president, gotten used to him for 3 years, and then decided, you know what? Nah, we'll go back to the old one. Or maybe we'll elect a different one. Mira, que a nosotros nos gusta ir a la tienda y comprar algo nuevo. Si me puedo comprar un saco que ya está viejo, pero me puedo comprar uno nuevo, pues me compro el nuevo. Uh-huh. Entonces la pregunta que están haciendo los jóvenes es, si podemos tener un presidente nuevo, ¿por qué seguimos siendo el mismo presidente? Claro, claro. Y es una pregunta válida. Sí, es válida. Porque hicimos un cambio, llevamos casi 1 hora para hacer este cambio. Y el cambio es cambiar, sacar esta palabra reelección. Ok. Porque no es una reelección. Somos electos siempre para un nuevo mandato. ¿Término? Término. Un término. Un término. Entonces, la reelección... Como que estoy corriendo para presidente. Una campaña. Ajá, una campaña política. ¿Sí? Entonces, ahora... El pastor Ted Wilson no es porque es el presidente que vamos a tener que siempre estar considerando él. Entonces, el comité de nombramiento, 268 personas, uh-huh.
estuvieron en un cuarto hablando por más de 8 horas. Uh-huh. O sea, si fuera nomás para decir, no, que ponga el pastor Ted Wilson de nuevo, no estarían, en 20 minutos ya estaría hecho, pero por 8 horas orando y pidiendo, porque es algo muy especial, mirando quién son otras personas que podrían ser calificadas para esta posición. Al final del día, después miraron, yo pienso que tuvieron como 5 nombres, oraron al Señor y el nombre del pastor Wilson regresó. Ahora, mira el pastor Wilson, por ejemplo, la experiencia que tiene. Ya está como presidente hace 12 años. En 2025, cuando él llegara a la presidencia, va a ser 15 años, va a ser el segundo presidente que ya de más tiempo en la iglesia adventista. Entonces, hay un conocimiento muy grande. Sí. Entonces, la iglesia, el Señor llama, el Señor invita, y la iglesia confirma. Claro. Y la iglesia lo confirmó para 3 años más. Así es, así, exactamente. Lo que aporta en este momento es lo que se entendió, que era lo más valioso para los próximos 3 años. Amén. Muy bien, siguiente pregunta. Muy bien, nos encontramos de regreso y cualquier persona puede ser presidente. Es decir, si una persona dice, ah, yo me levanté hoy con el deseo de ser presidente de la Asociación General, ¿se puede hacer así? Bueno, los reglamentos de la iglesia, ¿verdad? Sí. La única cosa que dice, sí, es que tiene que ser un pastor ordenado de experiencia. Ok. ¿Está bien? Pero ¿cómo que calificamos? De paso, perdón, experiencia. ¿Cómo definimos ¿Cómo experiencia? ¿Cómo definimos experiencia? Sí. Porque yo tengo 25 años de pastorado. Ajá. Yo tengo un pastor de experiencia. ¿25 también? Entonces, pero mira el pastor, vamos a mirar el pastor Ted Wilson, ¿verdad? Él ha trabajado en todos los niveles de la iglesia. Por ejemplo, yo cuando yo estaba en la conferencia como secretario ejecutivo, yo había trabajado en Texas como pastor, como departamental, ministerial, secretario ejecutivo. 2018 yo recibo un llamado a ir a la Unión. Para entonces estar ahí con ministerial de las 5 conferencias. Oye, se expandió mi conocimiento, mi visión de la iglesia. Y estoy trabajando en la Unión. Pastor Ted Wilson ya ha trabajado en conferencia, en Unión, 3 divisiones. Fue presidente de 2 divisiones. Fue entonces vicepresidente de la conferencia por 10 años. Fue presidente de la Review and Herald, nuestra casa publicadora. O sea, mira la experiencia. Sí, claro. Habla 5 idiomas. Fluente, habla ruso, francés, inglés. O sea, tiene un conocimiento de la iglesia que es casi difícil de replicar. De replicar. Entonces, mira, por ejemplo, el pastor Jan Paulsen, cuando él fue presidente, maestro por muchos años en África. Trabajó también en 2 diferentes divisiones. O sea, la experiencia. Entonces, es importante tener un conocimiento global de Así la iglesia. Es. Sí, creo que uno de los requisitos es haber servido en campo misionero, es decir, no haberse mantenido en su propia división, tiene que haber experimentado otra cultura, otra perspectiva, otras dinámicas, para entonces poder, al momento de tener una silla tan influyente, poder ver los diferentes puntos de vista de las diferentes esquinas del mundo adventista. ¿No? Ahora, pero esto no está en ningún reglamento. Esto es algo que se mira, que es importante. Imagínate, por ejemplo, que el pastor Falkenberg, cuando vino a ser presidente de la iglesia en 1990. Sí, yo recuerdo. Era un presidente de conferencia. Había trabajado como misionero en Perú, en Chile, pero había regresado como presidente de conferencia. De allí fue de la conferencia a la Asociación General. Entonces, pero tenía una amplia experiencia ya en otras maneras. Entonces,
La iglesia mira mucho eso. Así es. La iglesia mira mucho eso. Entonces, es lindo mirar la iglesia. Excelente. Llegando junto y trabajando y mirando las diferentes nacionalidades. Es quizá un poquito del cielo. Así es, así es. Pues bueno, creo que terminamos por ahora. Mañana va a haber más noticias, supongo. Así que recuerden que mañana nos vamos a ver también a la misma hora, primero en inglés, después en español, para tratar de atender a toda nuestra conferencia. Amén. Y mañana terminamos, porque mañana se terminan las reuniones de, ¿cómo se llama? De business. De negocios, aunque en español se escucha mal negocios, pero es de negocios, de minucia, de donde atendemos las cosas técnicas. De las cosas técnicas. Mañana se termina. La conferencia general termina el sábado, pero mañana se termina toda la parte esa de las cosas técnicas, de los negocios, porque fíjate que el sábado, el viernes, ya es sábado en otras partes del mundo. Ya en Australia ya es sábado. Sí. Entonces no podemos seguir con los negocios de la iglesia y el viernes. Entonces mañana se termina la parte de negocios y mañana terminamos nuestras transmisiones de acá. Exactamente. Y entonces ya el viernes la gente podrá disfrutar de la parte misional. Misional, sí. Entonces todos los reportes de todas las divisiones, las 13 divisiones, va a ser todo el día. Va a ser una bendición. Una bendición. Y el sábado nuestro presidente, el pastor Ted Wilson, va a predicar el sermón de apertura de su... ¿Despedir en oración? Vamos, sí. Adelante. Padre Santo que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu santo nombre. Gracias, Padre, por el día que tuvimos. Gracias por mirar cómo la iglesia trabaja y cómo tu Santo Espíritu está en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos mirar la transparencia, podemos mirar cómo la iglesia está preocupada en seguir unida, trabajando juntos para tu honra y para tu gloria. Padre Santo, pedimos que ahora, ya estamos casi terminando, que todas estas posiciones que fueron elegidas, que todos estos obreros, Señor Dios, puedan ser una bendición para tu iglesia en los próximos 3 años. Pedimos una bendición al pastor Alex Bryan, nuestro presidente de la división. Bendiga a él, su esposa, sus familiares, que ellos puedan seguir liderando esta iglesia en la división norteamericana para tu honra y para tu gloria. Bendiga a nuestros hermanos y hermanas que están en Texas y todos los que están mirando esta transmisión. Padre Santo, queremos ser más intencionales y queremos predicar este evangelio a todo el pueblo para que terminemos esta obra y que tú puedas venir y nos llevar al cielo. Gracias por escuchar nuestra oración. Sea con nosotros en esta noche. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Buenas noches. Hasta mañana.